Bienvenidos a un nuevo vídeo de actualización sobre MAPFRE. Los resultados del primer semestre del año baten expectativas impulsados por la recuperación del negocio reasegurador y por la buena evolución en Iberia. La TAM vuelve a flojear debido al repunte de casos de coronavirus y a la depreciación de sus divisas, aunque las perspectivas parecen mejorar. Destacamos cuatro factores positivos que refuerzan nuestra recomendación de comprar. En primer lugar, la compañía dispone de una solvencia sólida, una solvencia cómoda, en torno al 200%, que se sitúa en el punto medio del rango objetivo de la compañía. En segundo lugar, la rentabilidad por dividendo es atractiva, un 7,5% estimado para 2021. En tercer lugar, los múltiplos de valoración también son atractivos. Cotiza un PER estimado para 2021 de 7,5 veces frente a 11 veces de media en los últimos 10 años y 11 veces de media del sector. Y por último lugar, las perspectivas de beneficios son buenas. En este contexto, mantenemos nuestra recomendación de comprar con precio objetivo 1,96 euros por acción. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente vídeo.